Today we are in Teotitlan del Valle, and we're here to see a cooperative named Vida Nueva, and our host is Pastora and Silvia, so we're going to go ahead and go in. Hace 23 años cuando empezamos, era muy difícil para la mujer ser parte de un grupo. No éramos tomadas en lo político, ni en lo social, ni en lo cultural en cuenta. Solamente todo era trabajo de hombres, porque la mujer estaba en el papel solo de cuidar a los niños, estar en la casa. Pero cuando empezamos este grupo, hicimos un gran cambio. Aunque nos criticaron, aunque nos lastimaron con los insultos, fue muy difícil y muy triste y doloroso. Pero nuestra necesidad fue mucho más grande. Mucho porque las mujeres querían que sus niños estudiaran, al menos primaria o secundaria. En nuestra generación, las señoras no fueron a la escuela. Estas abuelas no fueron nunca a la escuela. No saben leer, no saben escribir, pero sí sabían tejer. Sabían mucho de la historia de los diseños, mucho de la cultura. Solamente hablan zapoteco la mayoría. Entonces, para vender es entrar a otro mundo totalmente que nosotras no conocíamos. Entonces, sí, la lucha fue muy difícil porque, bueno, pues, hay mucha burocracia, mucha política, pero poco a poco hemos logrado y mucha gente nos ha ayudado como dándonos ahora sí diferentes ideas para poner etiquetas en nuestros tapetes, ponerles historias a los tapetes, para nosotros aprender. Aprender más cosas, no solo ser campesinas o amas de casa. Tener más, ahora sí, que conocimiento sobre los derechos de los niños, de las mujeres. Nosotros vendemos un tapete o vendemos algún otro producto que hacemos y ya generamos un ingreso propio que nosotras mismas podemos administrar. Y antes no, siempre éramos dependientes de la gente que le trabajamos. Era muy difícil porque pues no todo el tiempo se vende. Como por ejemplo desde marzo todo el mundo canceló las visitas. Dios, nosotros tenemos mucha fe y trabajamos también en el campo. La milpa, el frijol, el maíz nos ayuda mucho para tener alimento. Y sí, preparando cosas para trabajar cuando ya empiece este tiempo a mejorar. Pues trabajar pedidos es muy bueno, porque es algo ya seguro. Sí. Entonces, si llegan pedidos, las órdenes, eso es mucho más seguro, mucho mejor.